demuestra lo que nosotros venimos diciendo, la transformación que se ha producido en el Poder Legislativo. Nosotros hemos tomado decisiones muy importantes en estos dos años. Primero, la legislatura ha derogado los gastos sociales que existían por más de 25 años, y nosotros entendíamos que habían cumplido su ciclo. Segundo, también hemos tomado decisiones muy importantes, como es bancarizar el 100% del presupuesto del Poder Legislativo, y hoy estamos cerrando un año con casi 200 millones de pesos de ahorro, 200 millones de pesos que a través de una administración prolija, eficiente, de una administración que ha priorizado el gasto, de una administración que ha manejado con mucha eficiencia y prudencia el presupuesto, podemos decir que hoy estamos teniendo un ahorro de 200 millones de pesos, casi el 10% del presupuesto. Nosotros no sabemos cómo se va a comportar la coparticipación nacional y los recursos provinciales el año que viene. Nosotros no sabemos si lo que tiene proyectado el gobierno nacional el año que viene en materia de ingreso y gasto se va a poder cumplir. No sabemos si lo que se está proyectando a nivel de inflación el año que viene se va a cumplir. ¿Quiénes tenemos la responsabilidad de administrar diferentes poderes del Estado? Tenemos que ser cautelosos, tenemos que tener previsibilidad y fundamentalmente tenemos que ser muy responsables. Y eso es lo que hizo este presidente. Manejó eficientemente los recursos de la legislatura y hoy podemos decir que después de muchos años, porque mucho estar sorprendido, después de muchos años el Poder Legislativo ha podido ahorrar el 10% de su presupuesto.